Hago un mea culpa. Debemos mejorar la ejecución en muchos ministerios. Sarabia. En debate y control político, la directora DAPTE, Laura Sarabia, reconoció que se debe mejorar la ejecución y dijo que ese ha sido el llamado diario del presidente Gustavo Petro. La directora DAPTE, Laura Sarabia, reconoció que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe mejorar sus cifras de ejecución. Así lo dijo durante el debate de control político que se realizó este martes en el Congreso para examinar la ejecución del Ministerio de la Igualdad y la supuesta duplicidad de funciones entre esta cartera y la que dirige Sarabia. Este ha sido un gobierno que ha priorizado la inversión y los presupuestos a las regiones más olvidadas. Pero soy una funcionaria que también hace un mea culpa y doble razón. Debemos mejorar la ejecución en muchos ministerios y esa ha sido la instrucción que día a día le he escuchado al presidente Gustavo Petro, señaló la directora. Precisamente los senadores Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical y J. Fernández de Alianza Verde citaron a la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, para que respondiera cómo avanza su cartera en materia de ejecución, pues esta ha sido señalada de tener bajos porcentajes al respecto. Mientras la ministra Márquez afirmó que el 25% del presupuesto asignado al Mini Igualdad está en ejecución y que el 32% está en proceso de contratación, los dos congresistas señalaron durante sus intervenciones que esta no pasa del 2%. JP dijo que la ministra estaba mintiendo por el Ministerio de Hacienda, entidad a la que le pidieron vía derecho de petición la cifra de ejecución de la cartera de Igualdad. En el debate dijeron que hay al menos 400 personas contratadas en la entidad, calificándolo como burocracia. Moldova también indicó que la vicepresidenta no contestó correctamente todas las preguntas, pues no dejó claro, por ejemplo, qué se ha hecho para reducir las cifras de desigualdad en algunas regiones o cómo han impactado los programas que tienen los 5 viceministerios que conforman la cartera que lidera Márquez. Yo sí soy una funcionaria que también hace un mea culpa y yo sí doy la razón, y es que sí, tenemos que mejorar la ejecución, no solo del Ministerio de la Igualdad, sino de muchos ministerios. Y esa ha sido la instrucción que día a día yo le he escuchado al presidente Gustavo Petro. Y es, hay que mejorar la ejecución, pero no por ustedes, señores congresistas, no porque ustedes nos citen a estos debates de control político, sino porque la gente en las comunidades hoy nos los está exigiendo. Y es realmente el compromiso con ellos el que nos debe impulsar y nos debe dar a que debemos trabajar en cumplirle a la gente de los territorios. Entonces sí, debemos mejorar en la ejecución. Y yo sí agradezco a que aquí realmente, ahorita, con el perdón de todos los congresistas, los contaba, pero lastimosamente en esta plenaria, entre mal contados, no hay más de 25 congresistas. Y esto dice mucho de lo que es nuestro país. Y es que aquí, que veníamos a hablar de desigualdad y de oportunidades que pocos tienen, solo hay 25 congresistas. Y